Vamos a convertir empaques desechables de postres como estos en macetitas. Soy Mari, la señora de las plantas. Quédate conmigo. No desperdiciaré ningún envase plástico de esos postrecitos deliciosos que me regalaron el Día de las Madres. Así que voy a usar inicialmente estos ganchos de ropa de madera. Lo venden en cualquier supermercado, en cualquier tienda y son súper económicos. Los despego, así como ustedes están viendo en pantalla, y luego voy a hacerle los huequitos de drenaje. Saben que para mí esto es súper importante porque un buen drenaje es salud para nuestras plantas. Ahora voy a cubrir toda la superficie de mi pieza con servilleta o papel absorbente. Me voy a ayudar con cola blanca, colbón, un poquito de agua y un pincel. Revolvemos muy bien y comenzamos a cubrir toda la superficie y vamos añadiendo el papel absorbente tal como están viendo en las imágenes. Cuando ya está cubierto lo dejo secar y mientras tanto voy a irle quitando un poco de claridad a nuestras pincitas de madera. Lo hago con un poco de betún líquido de esos de embolar zapatos normales. Ustedes si quieren lo dejan blanco, ese es su preferencia. Ahora todo lo que queda es pintar según tu gusto. Yo voy a elegir este tono rosa vieja que me encanta, que suelo prepararlo porque me gusta pues que tenga mi estilo. Voy a tomar un poquito de verde y de blanco, lo voy revolviendo con rojo y me va dando esta tonalidad que yo amo y los que siguen mi canal lo saben. Luego que ya la servilleta esté bien seca sobre la superficie vamos a aplicar una base blanca y luego voy a aplicar a toquecitos la pintura que hemos preparado con anterioridad. Es muy importante que respetemos los espacios de secado. Les confieso que la textura no me quedó exactamente como yo la quería porque no dejé secar bien la base blanca. No cometan el mismo error. Ahora dejamos secar perfectamente toda la pintura. Pegamos las patitas y esto está listo para adornar cualquier espacio de tu terraza o jardín. No busquen perfección porque no hay cosa que quede más hermosa con nuestras plantas y nuestro jardín que la rusticidad mezclada con el verdor de lo natural. Espero que te haya gustado la idea y que puedas multiplicarla dentro de casa. Bendiciones.